Buenas tardes, amigos de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estamos hoy en un programa más de Aprendiendo a Educar, la aventura de crecer juntos. Muy buenas tardes, Dip. ¿Qué tal, Chío? ¿Cómo estamos? Buenas tardes al público, buenas tardes, Leo. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí ya, compartiendo este espacio con ustedes, y bueno, pues el día está increíblemente soleado, está haciendo mucho calor. Al rato vendrán las lluvias, así es que si usted tiene contemplado o anda en la calle, pues cuídese, protéjese de las lluvias, del sol, hay que protegernos hoy de todo. Y hoy, bueno, pues vamos a tener un tema muy importante, porque hoy vamos a hablar del valor de la solidaridad. Y me refiero al valor de la solidaridad, perdón, con respecto a... ¿Qué hacemos cuando en la familia tenemos una situación difícil y alguien comete un error, ¿no? Todos decimos que somos una familia muy unida. Creo que me parece que siempre que escuchas que una familia te platica algo, te dice, somos muy unidos aquí, nos ayudamos. ¿Realmente nos ayudamos? ¿Nos apoyamos? ¿O realmente tenemos como el concepto no muy bien, no muy claro con respecto a lo que es solidaridad? Y esto... es debido a que en muchas ocasiones muchos de los jóvenes, adolescentes o adultos, en cualquier etapa de la vida, tenemos algún problema. Y sí, siempre estamos esperando como que alguien te ayude, ¿sí? Te puede ayudar a resolver el problema, pero más allá de la ayuda, el aprendizaje que te deja a ti cuando estás relacionado en algún problema, alguna situación, esa problemática, ese aprendizaje que te deja, ¿a dónde lo llevas? ¿No? El punto es a dónde lo llevas. Y la otra parte es en donde la familia, pues tenemos esas tendencias, ¿no? Primero estamos regañando, criticando, señalando, y luego, de verdad, a veces si podemos, ayudamos. Y si no, solamente nos quedamos con el ¿qué hubieras hecho? ¿O por qué hiciste ahí? ¿Por qué te llevaste a esta situación? ¿Por qué llevaste a este extremo? ¿Por qué es la consecuencia? Y señalamos, criticamos. Y en la familia, específicamente entre los que son los padres y hermanos, bueno, pues a veces solamente se queda en el regaño y no llegamos a la solidaridad de realmente resolver la situación. Y más allá de darte lo que te puede estar dando el beneficio de resolverlo, en algún momento llevamos esto al plano, al escenario en donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas no nos vuelvan a ocurrir? Llevarlo al término de la reflexión, porque solamente a veces queda como en el señalamiento, en la crítica destructiva, muy pocas veces constructiva y a la reflexión. Creo que por ahí nos hace falta mucho hablar y hablar lo que sea necesario para que las cosas no se queden como en el aire, tensas, difíciles, que se queden como un aprendizaje y se queden finalmente con el final feliz que todos esperamos. La solidaridad, el saber que te has equivocado, pero puedes encontrar y aprender de los errores a encontrar una solución. Y la solución, pues, esta puede ser en los mejores términos o en muy difíciles términos. Lo importante es llegar a la solución. Y partiendo de esta experiencia, no solamente en alguna situación difícil, ¿qué hacer cuando nuevamente alguien se vuelve a encontrar? Porque en el día a día hay circunstancias que se vuelven difíciles y complejas. Hay que tomar decisiones. Y no siempre estamos preparados para tomar la mejor. Sin embargo, la que tomas, buena o mala, la asumimos. Y la consecuencia que genere nuestra decisión habrá que enfrentarla siempre con la mejor actitud, por supuesto, y la mejor disposición, ¿sí? Porque si hoy en algún lugar, en algún momento se toma la decisión que tú eres el jefe del equipo y tú debes de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, como ocurre muy consecutivamente en las clases, bueno, ocurre, ¿no?, que el jefe del grupo, el jefe de equipo es el que reparte la tarea y siempre no falta el inconforme y la mamá que opina y entonces el trabajo no se vuelve de un equipo, sino de otras personas externas que influyen en el sí, lo hago, no lo hago, y el cuestionamiento del por qué lo organizan de una manera y de otra. Y no dejamos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones y asuman sus responsabilidades. Y en toda esta se vuelve cultura, ¿sí?, que tengamos que estar opinando cuando nadie nos está pidiendo nuestra opinión. Y a veces la opinión no es para sumarle, sino para restar y para hacer que las cosas, lejos de que salgan adelante, pues sí, entorpecer el trabajo. Mira, hay cosas que uno tiene que ser tremendamente realista. Finalmente una familia es un conjunto de individuos con sus propios planes, sus propios proyectos, sus propias inquietudes, a veces con intereses o muchas veces con intereses contrapuestos.
Es así, y donde nosotros pensamos que pudiera ser más fácil encontrar solidaridad, etcétera, pues es donde menos lo encontramos. Sí. Muchas veces las cosas, infortunadamente, ocurren así. No todas las familias responden de la misma manera. Yo conozco casos que a mí me apabullan, en que algún pariente queda gravemente enfermo o lesionado, y para que alguien se haga cargo en la familia o se repartan el trabajo de asistirlo, de cuidarlo, de apoyarlo económicamente, pues es una verdadera guerra mundial. Nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere poner 5 centavos, nadie quiere destinar tiempo. Eso ocurre, eso infortunadamente llegó a ocurrir. Obviamente, cuando estallan ese tipo de problemas, no es que estallen en ese momento, sino que se gestaron probablemente desde el origen de esa familia. Están ahí larvados y de repente pues salen a la luz. Se hacen evidentes cuando se presenta una situación límite, una situación de este tipo. Eso llega a ocurrir. Tampoco es infrecuente que no haya solidaridad entre los hermanos y hermanas, que haya diferencias. Y a veces conoce uno las verdaderas entrañas de una familia cuando hay, por ejemplo, bienes por repartirse, etcétera. Bueno, pues eso está ya. No necesariamente en una familia, pues la norma es la solidaridad. Y eso nosotros tenemos que entender que es así, porque eso viene desde el origen. Cuando la familia está construida más sobre apariencias que sobre realidades, sobre hechos, sobre auténticos valores, pues llegar a esa situación es lo que vamos a encontrar. Sin dejar de advertir que pues a una familia siempre se incorporan otros. Como decía un amigo mío, en paz descanse, decía que ni de mi familia son, como su esposa, los parientes de la esposa, los cuñados, etcétera, pues que vienen de otras costumbres, de otra concepción, a veces de creencias sociales o religiosas distintas, y que finalmente van a decidir en esta familia, o van a influir por lo menos, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Cuando dices, bueno, pero ¿por qué siendo hermanos son tan distintos? Hay que un poco conocer la historia de esa familia para saber por qué las cosas fueron así. A veces tiene que ver con que unos estuvieron más apegados a la mamá y la mamá era de una cierta manera y el papá era de otra manera de ser. Y entonces no nos llamemos tanto a sorpresa. Como siempre, para evitar esos problemas es conocernos, de veras conocernos, y saber prever qué va a pasar si nos enfrentamos a esta situación. Y eso nos va a ahorrar mucha amargura. También conozco casos en que alguna de las personas de la familia, la mamá, por ejemplo, pues termina con una enorme amargura, pues tanto que hice por ellos, tanto que los ayudé, y ahora nadie viene a verme, ni se acuerdan de mí, ni un saludo, pues también llegó a ocurrir. También llegó a ocurrir, dices tú, hay que ver, pues, cómo se desarrolló esa familia, y a lo mejor todo el esfuerzo, muy meritorio, muy sacrificado, estuvo de un lado, pero no se supo construir ni las responsabilidades ni la solidaridad en las otras personas. Ni se le puso también límites y cortapisas. Y esto suele ocurrir. Esas son las cosas que yo veo por lo que hace a la solidaridad familiar, y de alguna manera eso pues también ocurre socialmente. Lo vemos, por ejemplo, pongo un ejemplo muy reciente que ya vieron los chamacos, que ya lo vivieron, que fueron protagonistas de él, como fue en el caso del terremoto del 19 de septiembre del año pasado, en el que espontánea y con mucha frescura y
y mucho cariño, pues fueron a auxiliar a la gente que tuvo la desgracia de perder sus casas, sus bienes, o incluso de quedar atrapada ahí entre los escombros. Pero no todo el mundo reaccionó así. Y tenemos hoy el terrible mensaje de que todos los que nos solidarizamos, no solo con trabajo, etcétera, con sensibilidad, sino con dinero, pues fuimos defraudados porque el dinero no aparece. Estamos peleando por saber dónde quedó ese dinero. Más o menos intuimos dónde pudo haber quedado. Lo que me parece una auténtica infamia, robarle el dinero a las personas que tanto lo necesitan. Estamos ya cerca del año de ese acontecimiento tan desafortunado, y hay personas todavía viviendo en la calle, y con problemas muy serios para poder restablecer su vida. Haber dispuesto de ese dinero, o cuando menos, por lo menos, haber procedido burocráticamente y que se te hayan extraviado en quién sabe qué laberintos, habla de una perversidad que puede encubrirse de estupidez, de decir no me fijé, no tuve cuidado, pero no deja de ser perverso, ¿no? Porque si se tratara de las personas que tú amas o de tu persona, yo te aseguro que no te ocurriría, ¿no? Ni aunque no seas el más inteligente del mundo. Bueno, yo creo que ahí nosotros podemos empezar a ver la solidaridad y empezar a decir, empezar a estar muy claros de que la solidaridad es un valor que se tiene que construir desde nuestras etapas más tempranas, o no va a ser, ni siquiera con nuestros parientes, ¿eh? Claro. ¿Verdad? Sí, porque vamos a tomar en cuenta y a considerar que nosotros como padres, como ejes de la familia, si nosotros no cultivamos, no ayudamos, no procuramos a nuestros hijos y damos ejemplo y muestra de lo que se puede hacer cuando una persona requiere ayuda, pues ellos difícilmente van a sentirlo, van a tener ese valor y van a poderlo ejercer, ¿sí? Siempre que vean ellos necesario que se haga. Cuando los niños están en el nivel básico, lo que es su primera etapa académica escolar, el jardín de niños, cuando ellos se encuentran en esa edad, generalmente ellos son muy solidarios. Si es algo que no han aprendido en su casa, es algo que la maestra los instruye, ayudarse, ¿sí? A alguien le falta lápiz, no falta el que yo traigo otro. No tienen la malicia de decir no o sí, o por qué no, o por qué discriminar. No existe en ellos, en esa edad, no existe esa malicia. Es la que nosotros vamos transformando a lo largo del tiempo cuando les decimos a nuestros hijos, no prestes tus cosas, aunque te las pidan, tú no las prestes, ¿no? Y ahí empezamos. Esto no quiere decir que estén obligados ciertos niños a cubrir una necesidad que otro padre no está cubriendo. Tenemos que ser personas adultas responsables de lo que nuestros hijos necesitan para ir a la escuela. Es decir, cuando ellos van a la escuela, en cualquier etapa que se encuentre, debemos de proveer las necesidades básicas en cuanto a materiales que les soliciten, pero a veces no lo hacemos. Entonces, cuando un niño te pide prestar una goma, un color, un lápiz, bueno, alguien dice, pues traigo dos, te la presto. Entonces, ahí vienen y se presentan otros valores. Otros valores, estamos hablando de el que regrese en ellos, ¿no? De la confianza. El que si tú me estás prestando y facilitando una herramienta, te la regrese. Claro. ¿No? Y entonces ahí se van fortaleciendo ciertos valores en los niños y que luego llevan a la casa. Pero en la casa también los adultos tenemos unos monstruos en la cabeza y tenemos deformados los valores. Siempre han sido los mismos, ¿no? Desde hace mucho tiempo los valores, solo que cada quien los aplica de manera distinta. Van siendo en función de las circunstancias en las cuales estamos viviendo en este momento. Es decir, cuando nosotros, como bien dices tú hace un momento, tenemos familias, ¿no? Que de repente influyen en tus decisiones, pues no tenemos, si no tenemos bien claro hacia dónde vamos, pues podemos permitir que otra persona opine del cómo poder resolver algo o cómo solucionarlo sin que sea lo que precisamente yo esté deseando. Es decir, cuando otra persona dice, pues préstale este o ayúdalo así o yo traigo, yo te lo regreso. Cada quien puede opinar cómo resolver una situación de diferente manera aplicando el valor de la solidaridad.
Sin embargo, es importante considerar que cada uno de nosotros aprendemos de, justo del ejemplo, pero viene de la, viene centralmente de los padres, es quienes son el ejemplo, son la imagen de autoridad en la familia, de los que los demás aprenden. Entonces, ¿aprendemos a ser generosos? Sí, cuando vemos que tenemos padres generosos. Cuando tenemos padres que dicen, oye, vamos a sumarnos en la ayuda de esta desgracia del pueblo, cuando fue justo lo que comentabas hace un momento, lo del que se perdió, pues que hubo este sismo y que se perdieron vidas materiales y que la gente salió. La mayoría de los grupos fueron gente joven. Sí. Gente joven que le nació, ¿no? Salir a ver y platicaban en diferentes redes, en las noticias, que gente que en bicicleta, en moto, porque no había paso vehicular, pero sí hubo quien tenía una bicicleta, una motocicleta y se organizó, sumó un esfuerzo a esta situación. Y esto si tú lo llevas a otro escenario en la familia, en las cosas pequeñas, ¿no? En cuanto a la ayuda, en cuanto al aprendizaje de los hermanos, de los padres, de situaciones que se van generando, como pueden ser muy sencillas en la casa, en la ayuda de las tareas, pues siempre que uno lo va viviendo y lo va aceptando, pues los hijos aprenden a crecer seguros de que lo que están haciendo es correcto. Ayudar al de al lado, al de enfrente, al papá. ¿Cuántas veces como adultos requerimos de muestras, ¿no? De apoyo, de compréndeme en este momento que si estoy ocupada haciendo de comer, ¿no? Y tu hijo se pone a ayudarte y a, en otras tareas que no impliquen un riesgo, pues uno siente que es ayuda, ¿no? Para muchos es como la obligación. Muchos padres damos por entendido que esa es su obligación. Otros damos por entendido que es parte, que es ayuda, que es la iniciativa. Pero no todos lo entendemos de la misma manera. Cada uno lo vive de manera diferente. Hay para algunos otros que es una esta parte de la imposición de esta obligación hacerlo. Entonces, cuando alguien te lo exige, te lo impone, pues ya no te sabe a ayuda, ya te sabe a... Me estás imponiendo a hacer algo que, en lo cual no estoy de acuerdo o no me queda claro por qué lo tengo que hacer yo, ¿no? Empezamos con una serie de... Nos empiezan a surgir los cuestionamientos. ¿Y por qué no él o por qué no ella? Y cuando surgen estos cuestionamientos, pues bueno, ya empezamos a responder justificando el por qué sí y el por qué no. Y de repente se vuelve una situación un poco tensa porque empiezan a ver los hijos que hay como preferencias por el que nunca le dicen nada, porque siempre yo tengo que hacerlo todo. Y entonces se empieza a distorsionar el concepto de solidaridad. ¿Qué es el concepto de solidaridad? La ayuda mutua entre todos para las tareas en común, la ayuda mutua sin estar esperando a ver si es justo o no justo, es la ayuda, es el sentir que lo que estás haciendo es sumando un esfuerzo a un bien en común, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros como padres tenemos que tener como claro el concepto y también tenemos que aprender a saber cómo lo vamos a transmitir, cómo lo vamos a hacer. Y no dejar que quede como a libre albedrío de cada uno de los integrantes de la familia a que cada quien ejerza su concepto. Porque entonces cuando los hijos van creciendo, ¿sí? En esto, en este contexto de la familia, pues llega un punto en el que no aguantan más y como ella expresa, explotan y dicen, yo es que soy, ¿quién sabe por qué a mí siempre me tratan diferente, ¿no? Soy como el patito feo, soy el adoptado. Porque a mí me cargan más la mano, porque es mi obligación hacer las cosas que a mí no me corresponden. Y entonces empieza una serie de resentimiento hacia los padres, hacia los hermanos y hacia el quehacer o pensar de cada uno de ellos, que cuando ellos tienen la oportunidad de liberarse del yugo o de la, del malentendido que hay en cuanto a la solidaridad, en cuanto a este valor, en cuanto a este tema, pues va creciendo un resentimiento tan grande que cuando pueden irse, sí, efectivamente se van. El detalle es saber si cuando te vas de tu casa, ya como una persona adulta, pensando en que tú consideras que es injusto el trato que te dan, si cuando tú te vas, ¿cómo lo vas a ejercer? ¿O qué estás pensando? ¿Cómo estás madurando? ¿Y cómo te estás preparando para analizar cuál es el detalle o en dónde estuvo el malentendido? ¿Sí? Que no nos queda claro. Y entonces, así cuando se replica esto, cuando tú haces nuevamente, formas una familia... Si tú no tienes clara esa parte, pues vuelve a ser una confusión y volvemos a repetir patrones. No tenemos claro qué es la solidaridad. ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? Hay algo muy importante. Todos en la familia tenemos valores y los ejercemos, los platicamos, los vivimos, los disfrutamos. Pero llevamos las cosas al extremo de la reflexión o solamente que crea lo que quiera creer. Ahí nos vemos hasta mañana. Claro. Mira, en uno de los matices que hacías,
sí se dan casos, no podemos hoy, ahora no estamos hablando de las familias ideales, sí se dan casos en que algún pariente o algunos de los parientes de los integrantes de la familia son víctimas de los demás. Digamos que es el perrito que cojea en la jaula y sobre el que todos los demás se van por alguna u otra razón. Sí sean esos casos, es evidente. Que por alguna situación esté en situación más vulnerable y los demás se ensañen. Bueno, esto es, digamos, un fenómeno a veces más digno de explicar por los psicólogos y por los antropólogos que por otros. Pues, les digo, es el caso del animal herido en la manada y sobre el que los demás se van y lo agreden. Las razones pueden ser muchas, a veces pues más o menos evidentes y otras no tan claras, pero suele ocurrir. Digamos, sin mucha justificación, no porque una persona sea odiosa o haga determinadas cosas, sino por ciertas situaciones que se dan dentro de esa familia. Pero el problema central es cómo construimos nuestra familia. El tipo de familia que está construida sobre la idea de que lo único importante, lo único que realmente importa es ganar a toda costa, obtener ventajas, privilegios, fortuna a toda costa, no importan los medios, es una familia que se va a desarrollar así, sin una solidaridad, es decir, más bien se establecen, pueden en determinado momento establecerse un sistema de complicidades. Todos nos encubrimos. Yo sé que mi padre es un corrupto, pero como a todos nos toca algo nos alcanza esa corrupción, pues nos callamos. Incluso le exigimos pues que vaya a más. Digámoslo, modernamente es una familia bien priista. Ay, no creo. Y así son. Con todo respeto para las familias por estarles diciendo priistas, y así son, es un sistema de complicidades, de pequeños malhechores o de grandes malhechores, pero yo me callo porque sé que algo me va a tocar, yo salgo ganando con eso, y cuando llegue mi turno, pues también algo tendré que repartirles para que se callen. Bueno, esto ocurre así. ¿Qué es lo que está de fondo? Pues es el extremo individualismo, totalmente amoral. Es como aquel personaje que el primero que lo puso en la literatura occidental fue Balzac, en Papá Goriot, y que responde al nombre de Vautrin. Y Vautrin es el ser amoral, inescrupuloso, que le entra todo con tal de salir entre los ganadores de este mundo. El que tiene más dinero, más poder, más triunfo, obtiene los mayores placeres y tal. Bueno, ese personaje que Balzac puso por primera vez en la literatura y que luego se ha repetido innumerables veces, pues es un personaje que nosotros vemos en la vida social. No es que al talento infinito de Balzac se le haya ocurrido porque sí, sino porque socialmente ese personaje existe. Y ese personaje puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra esposa, en fin. Cuando esas familias están construidas sobre ese principio, nosotros vamos a tener ese problema. Y basta que algo ponga en crisis a este pequeño cártel, para que entonces estallen las riñas y los pleitos y las delaciones entre ellos. Pues entonces yo me llevo tal cosa, a mí que me importa, y ahí que se queden ellos. Yo salí ganando, los demás no me interesan. Porque es así, es como una pequeña mafia. Las familias construidas de otra manera, sobre otro tipo de principios, funcionan de otra mejor manera. Sobre valores reales, sobre auténticos valores, sobre el valor de a medios, a fines podridos, medios podridos, es decir, no puedes proceder así,
y se construyen sobre la idea de que no hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí mismo, que es un principio elemental. No maltrato, no robo, no agredo a las demás personas porque yo no quiero que me lo hagan a mí. La condición para que yo pueda exigir que se me trate con ese respeto y esa consideración es que yo lo brinde, es que yo sea el primero en poner ese ejemplo. Bueno, como verás, son dos tipos de relación totalmente distinta. Bueno, si nosotros educamos a nuestro hijo sobre la idea de que tú tienes que menospreciar a tus amiguitos que están en situación más difícil que la tuya y halagar y ser servil con los que tienen una posición mejor, más boyante, privilegiada, y en lugar de tratar de superarte por tu propio esfuerzo, el chiste es arrastrarte para que te alcance algo de lo que ellos tienen, pues eso es lo que vamos a tener. Un pariente, un hijo, una persona, pues que así sea, ¿no? Bueno, los escritores de todos los tiempos pues han reparado mucho sobre ese fenómeno, y no, a veces no tanto, porque a lo mejor literariamente no funciona tanto, sobre las personas que son distintas, que son solidarias, que son respetuosas de su comunidad, que aman a su comunidad sin patología, poniendo lo mejor de su esfuerzo para vencerlas. A mí hay personajes en la historia, no necesariamente personajes políticos, aunque a mí la política es una de las cosas que más me mueve, que me conmueven profundamente, como por ejemplo Pasteur, el gran descubridor de la vacuna contra la rabia y tal. Muy conmovido porque en su época en Europa, en Centro Europa y en Rusia, hubo una gran epidemia de rabia entre los lobos, que mordían a los campesinos, y los campesinos pues tenían una muerte horrible. Ver una persona que se muere por rabia es espantoso, es una agonía y un sufrimiento espantoso. Y entonces Pasteur, que un gran investigador, un gran científico y profundamente solidario, pues empezó a investigar cómo se podría combatir eso. Un hombre ético, sabe que no se puede hacer experimentos en seres humanos, y entonces él mismo se aplicaba las dosis de lo que él consideraba que podía ser la vacuna contra la rabia, para ver los efectos, hasta que logró encontrar la vacuna. La primera persona que salva es un niño, un jovencito al que había mordido un perro, y lo logra salvar. A partir de que Pasteur se reconoce que la vacuna diseñada por Pasteur y descubierta por Pasteur es efectiva, muchos campesinos de todo Centro Europa y de Rusia iban a verlo, y él generosamente les aplicaba la vacuna, y nunca hizo gran fortuna, ni mucho menos. Un hombre dedicado a la ciencia y a tratar de ser lo más útil posible a su comunidad. Y a mí me parece un ejemplo de solidaridad simplemente sublime, maravilloso. Un genio, pudo con su talento haber investigado otras cosas, haber ganado mucho dinero, tener muchos reconocimientos, y sin embargo nunca pasó de vivir prácticamente como un médico de pueblo. Bueno, ese es un ejemplo maravilloso de solidaridad. Pero recientemente les platicaba yo, y yo quiero hacer mucho énfasis porque me doy cuenta que no lo conocen, de un ejemplo de solidaridad, de un mexicano ejemplar, del que los muchachos y mucha gente nunca han oído hablar. Todos vimos la película, o muchas personas vieron la película La Lista de Schindler. Schindler era un checo que engañando a los nazis, les impide que se lleven a los trabajadores a campos de concentración y los maten. Les dice: es que yo les voy a producir mucho, no se los lleven, los necesito, etcétera. Van ustedes a ganar dinero y a tener producción para sus fábricas, etcétera. Son ciento y tantos trabajadores los que logran salvar. Sí. Pero yo quiero hablarte de un mexicano que salvó miles, no cientos, miles, que fue don Gilberto Bosques.
Don Gilberto Bosques era un funcionario mexicano al que el general Cárdenas, previo a la Guerra Mundial, manda de embajador a la Alemania nazi. Ya estaba Hitler en el poder. Se hace sospechoso al gobierno alemán, y el gobierno alemán lo captura a él y a toda su familia, y los tienen presos ahí en las condiciones en que los nazis trataban a sus prisioneros. Y es una tremenda labor del gobierno mexicano para poderlo rescatar con vida. Cuando lo logran, lo envía el general Cárdenas a la costa de Francia. Y en la costa de Francia, como podrán ver en las imágenes de Google Imágenes, él alquila una especie de mansión muy grande, vieja pero muy grande, y la convierte en un dormitorio con comedor, y instala ahí un consulado mexicano. Y a todo el que llegaba, todo el que llegaba huyendo del nazismo, porque fuera judío, porque fuera antifascista, porque fuera comunista, porque fuera gay, por todos los motivos por los que perseguían los imbéciles nazis a la gente, les daba la visa para que viajaran a México. Entonces viajaban a México, los recogía el barco en la frontera, los traían a México, y llegando aquí a México les ofrecían la nacionalidad mexicana. Si usted quiere, le damos la nacionalidad mexicana, si no, puede permanecer usted aquí hasta donde, cuando usted quiera viajar a cualquier otro lugar. Y le salvó la vida, literalmente la vida, no a 100, 150 personas, sino a miles. Muchos de las personas de religión judía que viven aquí en Polanco son hijos y nietos de aquellos a los que salvó Gilberto Bosques, y de muchas personas. Gilberto Bosques, además, él murió casi centenario, ya siendo un hombre muy mayor. Siempre fue un hombre de una tremenda modestia, muy sencillo, nunca aspiró a honores o reconocimientos, etcétera. Pero es un ejemplo verdaderamente maravilloso de solidaridad. El trabajo que hicieron fue admirable, simplemente Titanic. Maravilloso, para salvar la vida a personas a las que nunca había visto, y que muy probablemente solamente vio pues un momento en su vida. Eso es solidaridad, eso es sublime. Porque no se preguntaba usted qué religión es, usted con quién simpatiza, usted a qué grupo étnico pertenece, sí, o cuál, claro, es su preferencia sexual, sino que vámonos, quiere usted irse para México, y aquí, llegando a México, para que valoren también lo que es nuestro país, pues se les ofrecía la nacionalidad mexicana. Usted quiere, en este momento se convierte en ciudadano mexicano de pleno derecho, y si quiere estar nada más un rato aquí porque piensa viajar a otro país, bueno, pues adelante. Y eso para mí son ejemplos de solidaridad, de auténtica solidaridad humana. Y los ejemplos contrarios, me parece, los antivalores, son los de que, a sabiendas de que se están robando el pan, la escuela, el hospital, de personas que lo necesitan, van y disponen de ese dinero para frivolidades y cosas estúpidas. Sí, así es. Y dices tú, bueno, uno se queda pensando, dice, ¿qué tipo de personas estoy educando? ¿O con qué tipo de personas me relaciono en mi familia? ¿Qué tipo de conductas aliento y qué tipo de conductas reprimo? Si, claro, mis hijos y mis nietos me ven ligado a las causas más antisociales, en las actitudes más individualistas, pues ese es el ejemplo que van a tener. Claro. Sí, dicen, pues podrá pensar de tal o cual manera, pero se es solidario en una medida razonable con su comunidad, con su familia, pues ese es el ejemplo que vamos a tener. No nos llamemos a sorpresa de por qué en nuestro país ocurren las cosas que ocurren, que a, claro, todos nos duelen en el alma y nos perjudican, sí, cuando nosotros nos hemos quedado callados ante muchas cosas que han ocurrido, simplemente para que a nosotros no nos pase nada. Y no hemos sido capaces de solidarizarnos y decir, es que no le pueden hacer eso a la gente. Y no nos podemos quedar callados. ¿Cómo me voy a quedar callado si yo sé que se están robando la escuela de los niños, o el hospital de personas que realmente lo necesitan, o de personas que van y cobran su pensión de la tercera edad cuando no la necesitan?
En lugar de decir, no, yo no, felizmente, por una decisión de la vida, no la necesito, es preferible que yo no vaya y la cobre para que la cobre una persona que sí la necesita, no yo. No, tú sácala y me das el dinero, o a ver en qué lo gastamos. Es absurdo, chido. Eso no puede ser. Y si nosotros queremos un país, una sociedad distinta, pues más que estar atenidos, así va a venir un Mesías y nos va a salvar, un Mesías cívico. No estoy hablando de las personas que tienen en su religión idea de que un Mesías vendrá, eso es otra cosa y eso me merece respeto. Sí. No, me estoy hablando de las cosas sociales. Sí, claro. Y que nadie nos va a resolver los graves problemas que tenemos sino nosotros. No me voy a estar quejando de la corrupción, el primero que no acepte esas cosas soy yo. Punto. Si el policía viene y simplemente por extorsionarme viene y me dice, usted me tiene que dar 500 pesos, 100 pesos, no se los doy, señor. Punto, no se los voy a dar. Hágale como quiera, pero yo no se los doy. Oiga, pero es que los chamacos, no se los voy a dar. Punto, yo te lo digo sinceramente, yo me peleo con los policías, viene y me dice, pero es que usted defiende a chamacos que traían droga. No, yo tampoco odio esas cosas, lo digo con toda sinceridad. Pero si los chamacos tienen al alcance de la mano esas drogas, es porque el policía estúpido este que me está pidiendo dinero no hace su trabajo. Claro. No detiene a los que les entregan, a los que les venden las drogas a los niños. Y entonces dice, no, yo no le voy a dar dinero, haga usted su trabajo, que para eso se le está pagando, y entonces no van a traer esas cosas. Punto. Pues tenemos que ser elementalmente solidarios. Si no somos así, si nosotros los adultos, más adultos como yo, no somos capaces de poner 3 centavos de ejemplo, no esperemos que porque un X señor, con toda la buena voluntad del mundo, si ustedes quieren, si es el caso, llegue y diga, pues ya llegué yo y a partir de que llegué yo se acabó la corrupción y se acabó la violencia contra las personas, etcétera, eso no va a ocurrir. Son procesos. ¿No? Son procesos largos, sí, para poder cambiar las cosas, pero aquí principalmente el objetivo es que nosotros como adultos podamos tener claridad en cuanto al tema solidaridad. Una cosa es que yo muestre conductas de solidaridad y otra cosa es que yo exija a los integrantes de la familia una solidaridad destinada, en este caso, a una sola persona. Es decir, si estamos en un contexto en el que tenemos hijos más grandes y que la diferencia de edades es bastante, de 10 años, generalmente los adultos descargamos en los adolescentes el cuidado de los pequeños. Entonces, no es que no quiera hacer la tarea, simplemente que la encomienda no es un acto de solidaridad al ayudar al adulto, ya que no depende de una persona que no tiene experiencia el cuidado de un menor, porque esto puede tener también consecuencias graves, que tampoco está excluido, pero analizando las cosas profundamente, ¿cómo se siente la persona, justo ahorita que tú mencionabas a este personaje tan importante que se dedicó en tiempo que pudo, lo más que pudo hacer para poder salvarle la vida a otras personas, sin que las haya conocido, saber si se lo merecían o no? Él simplemente vio en el objetivo salvar a las personas. Y me refiero también a las personas que ya como adultos tenemos ese rencor en cuanto a mí me cargaban más la mano, a mí me hacían trabajar más, a mí como que no me querían, quién sabe por qué a mí me exigían más y a los demás no, y los consentían. Y siempre estamos como con esa idea en la cabeza de que había algo raro y extraño, y ya como adultos sabemos que había algo raro y extraño porque a mí siempre me cargaban más la mano. Pero ocurren otras cosas muy importantes en el sentir de aquellas personas que han colaborado más que otros en la familia. Vamos a un corte musical y regresamos. Estamos en Nuestra Voz Radio, aprendiendo a educar, la aventura de crecer juntos. Eso. Thank you.
More and more.
Pues ya estamos aquí de regreso, amigos de Nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizando, y continuamos con el programa. La parte de la solidaridad, me parece importante que si en algún momento usted se sintió así, como señalado, como menos, como yo era el patito feo, era el adoptado, quién sabe por qué mi papá tenía tanto enojo conmigo, que me hacía que hiciera las tareas que no me correspondían, etcétera. Lo importante aquí es llegar al análisis de la situación y las circunstancias. Tal vez en este momento no vamos a poder saber cuál fue la razón que orilló, qué fue la circunstancia que hizo que solamente pudiera confiar en una persona. Pero hay que vivir también las cosas con un poco más de optimismo, no irnos como a la parte trágica. Y esto lo comento porque hay resentimientos que difícilmente podemos sanar si no tenemos tampoco la posibilidad nosotros de tener la apertura de recibir como una retroalimentación del por qué, para qué. Tal vez en este momento, como lo decía hace un momento, no lo voy a poder saber. Lo que sí queda claro es que, ¿qué vieron en mí que no vieron en el otro? Y me encomendaron tantas tareas. ¿Qué pudo ser? Si lo analizas, puede ser que hayan visto en mí más posibilidades de hacerlo, más madurez, más confianza. Entonces, vamos a llevar las cosas a otro escenario en el cual no nos sientamos así, porque esto genera muchos resentimientos que difícilmente vamos a poder liberar si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Y la capacidad, pues, también tiene que ver con nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestras cosas del corazón, esas cosas que nos están doliendo permanentemente. Tenemos que tener, sin duda todos, en algún momento, alguna orientación o algún respaldo, alguna intervención o una consulta con un especialista de la salud mental. Entonces, en ese sentido, pues es importante que si yo en este momento no tengo acceso a esa posibilidad, a esa consulta, sí puedo tener acceso a hacer un análisis más profundo de las cosas y pensar por qué a mí me encomendaron esta tarea, ¿sí? Y no verlo como algo que te señala o algo que te aparta, ¿no? Más bien verlo en una forma constructiva para mí. ¿Por qué mi papá o mi mamá o mis tíos? ¿Por qué era yo siempre el que tenía que andar yendo, viniendo, cuidando y haciendo las tareas que a mí no me correspondían? No lo sé y ya pasó. El pasado no lo voy a poder cambiar, puedo cambiar mi presente. Pero tal vez puedo enfocar toda esta situación y todo este sentimiento, toda esta emoción en pensar que tal vez en mí vieron algo, alguna persona o alguien capaz de hacer la tarea y no a otro, ¿no? Por ser más responsable, consciente, capaz de hacer las cosas que tal vez otros no pudieron desempeñar esas tareas. Decías hace un momento el ejemplo de este personaje en el que él dijo, bueno, ¿cómo los ayudo? Seguramente este personaje tuvo que haber consultado, ¿se puede? Porque de ahí que él nada más, lo único que traía en la cabeza era, ¿cómo los enlisto? ¿Cómo les digo? Y vámonos, órale, viene el barco, hacemos el documento y vámonos, ¿no? Claro. Así como otros hicieron, de una manera o de otra, buscaron la forma de ayudar, de solidarizarse ante la desgracia, ante circunstancias de vida o de muerte así extremas, y ayudar, sin pensar en si me tocaba a mí, por qué soy yo. O sea, si yo me pongo a pensar y me cuestiono, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Y no lo veo desde el otro punto de vista, en otro escenario en el que a mí me pueda favorecer este pensamiento para saber de lo que soy capaz de hacer, porque ya en la experiencia y ya en la tarea,
La acción te lleva a conocerte más de lo que eres capaz, ¿no? En tanto no te lo hubieran recomendado, no te hubieran encomendado la tarea, seguramente estarías o cruzado de manos o haciendo cualquier otra cosa que hoy en día tal vez no tengas el recuerdo. ¿Qué cosa te deja tu infancia? Sí es cierto que la infancia nos deja los recuerdos más bonitos de la vida porque siempre estamos añorando, ¿no? Los adultos, ay, si yo volviera a ser niño, uy, lo que yo cambiaría. Hay quien cambiaría su vida, hay quien dice que no la cambiaría. Pero pensando en las cosas que pueden ser y que son rescatables, es saberse capaz de haber hecho las cosas que a otros no les encomendaron, y sabrá Dios si lo habrán hecho bien o mal o mejor. Yo lo hice de una manera, di un resultado, se pudieron apoyar en mí, y eso es lo padre, saber que confiaron en mí para realizar un sinfín de tareas. Sin embargo, reconocerlo es algo que a veces nos cuesta también mucho trabajo y que no tenemos como la tarea completa. Es decir, hacer una lista del 1 al 20, ¿no? Como nos piden en la escuela, haga del 1 al 20 o haga 20 sumas y tráigame el resultado y te entretienen con cosas. Difícilmente nos ha costado mucho trabajo ya a los adultos reconocerle a un hijo que gracias a su apoyo, a su esfuerzo, a la solidaridad en cuanto a las circunstancias o pendientes que atender de la familia, pude sacar la tarea adelante, pero no hubiera sido el resultado si no me estás apoyando. No se llega al resultado solo. No se llega al éxito solo. Detrás, a un lado, con alguien, tú llegas a ese punto porque hubo alguien que te apoyó, que te impulsó. Que te impulsó, a lo mejor inconscientemente, en exigirte algo que dices tú, pero ¿cómo me está pidiendo que haga la sopa, que haga la comida, que vaya no sé a dónde a pagar un recibo de luz o de teléfono? ¿Cómo me están pidiendo algo que yo no sé hacer? El reto está ahí. Si hoy lo pones en las cosas, en tus experiencias, de las cosas que pudiste lograr hacer sin que nadie te dijera cómo, y que tuviste cómo las lograste y diste un resultado, hoy debe de quedar en ti esa satisfacción de saber que lo hiciste y lo hiciste bien. Mira, pues evidentemente hay situaciones en la vida en que uno tiene que hacer y ser capaz de realizar tareas que uno no sabía que podía hacer o que siempre pensó que no le eran las más adecuadas. Bueno, esto es cierto, ¿no? Creo que todos hemos conocido en algún momento personas así, que dices, bueno, aparentemente no era el más apto para tal tarea, las circunstancias de la vida lo pusieron en esa situación y la sacó adelante, y lo hizo muy bien. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero también es cierto que incluso las grandes individualidades pueden rendir más y se aprovechan mejor cuando hay un gran conjunto que los apoya. Es decir, ves, por ejemplo, yo me quedo pensando mucho y siempre lo platico. A mí la mejor generación de mexicanos, la que me parece mejor, digamos, de tres generaciones maravillosas de los mexicanos que fueron la que hizo la independencia, don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, todos ellos, la corregidora, doña José Ortiz de Domínguez, que eran espléndidos, muy capaces, y de la generación llamada de la Reforma que encabezó Benito uh-huh. Juárez, con Guillermo Prieto, con Ignacio Ramírez el Nigromante, y tantos, ¿no? Verdaderamente capaces. Y la generación que hace la Revolución Mexicana, con Ricardo Flores Magón, Madero, etcétera. A mí la que me parece más completa es la de la Reforma, la de don Benito Juárez. Uh-huh. Y don Benito era un hombre absolutamente excepcional. Pero yo estoy convencido de que con las enormes dotes que tenía don Benito, sus capacidades, su tenacidad, su carácter, su fortaleza para soportar tantas cosas tan difíciles, tan verdaderamente crueles que tuvo que enfrentar el hombre, uh-huh. Él no hubiera podido hacerlo si no... hubiera hecho un maravilloso equipo con la llamada generación de los liberales, uh-huh. Con un hombre como Guillermo Prieto, que era radicalmente distinto de don Benito. Don Guillermo Prieto era bohemio, era poeta, escritor, romántico, etcétera, y fue capaz de hacer para la República tareas tan complejas
como la de ser dos veces el responsable de la hacienda pública en situaciones tan, tan difíciles como las que se vivieron, y de no ser capaz de tomarse un peso para él. Terminó viviendo muy pobre, en ese tiempo era pueblo de Tacubaya, afectado por las cataratas que lo dejaron ciego, y su gusto era que cuando salía a la calle, podía salir a la calle, pues la gente sencilla del barrio, los cargadores, las muchachas que trabajaban como domésticas, etcétera, lo reconocían y le empezaban a hablar y a demostrarle su cariño y lo hacían llorar. Ese era su gusto. No tenía más dinero, era un viejo muy solitario, muy enfermo, así terminó sus días. Y sin embargo, don Guillermo Prieto, por ejemplo, es capaz de salvarle la vida a Juárez en Guadalajara. Él es el que se atraviesa y detiene a los soldados que estaban a punto de fusilar a don Benito. Acuérdense ustedes, en sus clases de historia, los valientes no asesinan, les dice. Bueno, pero Juárez, con todo lo enorme, lo inmenso que ha sido, no hubiera podido cumplir con semejante tarea, que fue rescatar la República de su destrucción, que eso era lo que se jugaba en la época de Juárez, sin esa maravillosa generación, que por cierto ustedes deberían de conocer, de dedicarle tiempo, de Ignacio Ramírez, de Altamirano, de don Guillermo Prieto, de Melchor Ocampo, de una playa de mexicanos absolutamente ejemplares, que hicieron un equipo maravilloso, fantástico. En mi muy humilde opinión, puedo estar muy equivocado, la mejor generación que ha quedado en México. Y cuando yo pienso lo que nos pasa hoy, volteo y pienso en esa generación y digo, no sé exactamente dónde nos perdimos. Pero, por ejemplo, el general Santos Degollado, que traía custodiando, ustedes recuerdan que la República pues andaba en el carruaje de don Benito Juárez, prácticamente huyendo de las tropas francesas que los acosaban. Santos Degollado, que tenía un problema muy serio en la vista, tenía muchos problemas para ver. Alguna vez que lo van a ver, algunos licenciados muy encopetados de estos. Entonces llegan al campamento donde están vivaqueando las tropas del ejército juarista. Preguntan, ¿y dónde está el general Degollado? No, pues está ahí en su chumpita ahí. Entonces se asoman ellos y estaba Santos Degollado, que les digo, no veía nada bien, tratando de ensartar una aguja. ¿Qué hace el general? No, se me rasgó el pantalón y lo voy a coser. Bueno, pierde usted el tiempo, tome unos pesos, ahí trae usted el Tesoro Nacional y cómprese un pantalón nuevo. No, qué barbaridad. Ese dinero no es mío, ese dinero es de la República. Entonces ya no puedo tomar de ahí nada. Bueno, yo quisiera que los funcionarios presentes y futuros oyeran, por ejemplo, lo que era la probidad de estos hombres, ¿no? Yo recuerdo que a mí me conmovió profundamente cuando leí el testamento de don Benito Juárez. Don Benito Juárez dominó la vida de este país unos 50 años. Fue el jefe máximo. Libró la guerra contra los conservadores de 3 años, una guerra muy cruel, muy bárbara. Y luego luchó contra la intervención francesa y la ganó, y al término, cuando se restauró la República, pues todavía era presidente de la República y murió siendo presidente de la República. Y el testamento de don Benito, para los que quieran saberlo, consistía en que tenía 2 casas, una en México y otra en Oaxaca. La de Oaxaca, pues verdaderamente nunca la había ocupado y simplemente la compró, porque cuando se le quitan los bienes al clero, mucha gente no quería comprar esos bienes porque pensaba que era pecado y que se iba a ir al infierno. Entonces don Benito, para poner el ejemplo, compra una de las casas. Otra la tenía en la Ciudad de México, casas modestas, ningunos palacetes. Tenía un poco de ropa, los muebles de homenaje de casa que ustedes pueden ver ahí en Palacio Nacional. Entran, es gratis, y ahí están las habitaciones de don Benito Juárez. Muy modestas, el costurero de doña Margarita, la cama en la que murió Juárez, una habitación muy sencilla. Muy sencilla, sí. Un poco de ropa y una cantidad muy pequeña de dinero. Eso era todo lo que tenía don Benito cuando se murió. Nada.
era un hombre profundamente pobre. Y después de haber manejado los destinos de este país durante unos 50 años más o menos, yo no me acuerdo, ya no digamos, de expresidentes que hayan muerto con esa modestia, ¿verdad? Desde luego, los liberales juaristas pues no cobraban pensiones por los servicios a la patria, como Altamirano, por ejemplo, la casa de don Ignacio Manuel, pues ustedes la visitan ahora frecuentemente porque estaba ubicada en lo que es ahora el Sammons, que está en Tacuba y Eje Central. En esas habitaciones vivía Altamirano con su esposa y sus dos hijitas. Y alguna vez Altamirano, que prestó servicios grandiosos a la patria en el terreno de las armas, de la literatura, de la lucha política, alguna vez llegó a su casa a pedir de comer. Él había pedido dos veces que se fusilara Paino por traidor a la patria. Paino, el otro era novelista, un criollo, pero que fue dos veces traidor a la patria. Altamirano había solicitado la pena de muerte para Paino. Y alguna vez Paino, de despecho, de rencor, le dijo a Altamirano, le dijo, este indio habla de hambre. Entonces un día llegó Altamirano a su casa y le dijo a su señora, pues sirve de comer, ¿no? Y le dijo ella, pues no hay. Y dijo Altamirano, yo creo que Paino tiene razón. Yo hablo de hambre. Porque era muy pobre. Esa es la mejor generación de los mexicanos, profundamente solidarios. Y que trabajaron por nuestro país, y nuestro país es hoy lo que es por la generación de los liberales juaristas, que no obtuvieron ni los grandes honores, ni las grandes riquezas, ni tampoco les importaba, no eran así. Bueno, si eso no es solidaridad, si no encontramos en estas personas la solidaridad, pues entonces, ¿dónde la vamos a buscar? En otros lados yo les digo que no volteen a verlos, de ahí no se aprende nada bueno. Y que eduquemos a nuestros hijos en el ejemplo de nuestros mejores hombres y mujeres, ¿verdad? Que también las hubo maravillosas, ¿verdad? Sí, claro. Alguna vez, soy muy curioso de la historia de México. Ustedes saben que hay la leyenda de que doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues cuando se descubre la conspiración de Dolores, pues quiere avisarle a don Miguel Hidalgo y Ignacio Allende que van a prenderlos, que los van a matar. Y su marido, el intendente, el corregidor, la encierra. Y hay la leyenda de que ella, a través del cerrojo, le dice a uno de sus ayudantes, le dice, ve y avísales que van por ellos. Yo siempre pensé que eso era leyenda. Pero visitando la casa de la corregidora en Querétaro, pues no sé si ocurrió el hecho, pero el hecho es que a través de ese cerradura. De esa cerradura sí se puede, sí se puede, sí se escucha. Entonces, es por lo menos es posible que así haya sido, ¿no? Y les avisa, ahí van por ustedes, abusados. ¿Cómo no había celulares en ese momento? No, que celular, si es la travesía desde Querétaro hasta Dolores, pues fue a caballo. ¡Ay, qué dolor! Y luego el gran Magú, el caricaturista, hace caricaturas muy chistosas de que llegaba la corregidora a ver a papá Miguel Hidalgo y Ignacio Allende y estaban viendo el food, ¿no? Y los regañaba por estar viendo el food y tomando Coca-Cola en lugar de estar conspirando. Atendiendo. ¿No? Hacer caricaturas muy simpáticas. Pero, bueno, la corregidora, que ya era una señora mayor, no era ninguna jovencita con esas andanzas, pues cumplió un papel ejemplar, ¿no? Y lo mismo doña Leona Vicario, aquí pueden visitar su casa aquí en el centro de la ciudad, que era mucho más joven que la corregidora, y muy guapa, por cierto, doña Leona, esposa de don Andrés Quintana Roo, otro gran hombre de México. Y ahí están nuestros ejemplos de solidaridad, y eso es como deberíamos educar a nuestros hijos, diciéndoles, mira, estos han sido nuestros mejores hombres, sin duda. Y yo creo que ahí es donde se pueden ver las cosas, y donde debiéramos nosotros trabajar con nuestros muchachos, a fin de que no tengamos nosotros, pues estas generaciones que se han encaramado en el poder,
para servirse en la patria y no para servir a la patria. ¿Verdad? Sí, claro. Importante que también nosotros asumamos esta solidaridad y que podamos como padres no solamente imponer, exigir y pedir y ayuda, también hay que dar hay que dar palabras y hay que dar momentos de gratitud a la gente que colabora en nuestras tareas cotidianas, sea en la familia, en el hogar, con los amigos, en el trabajo. Porque a veces creemos que la gente tiene la obligación de dividirnos el pensamiento o que utilice su sentido común o que utilice no sé qué cosas, poderes extraños para poder sumarse al esfuerzo de alguien. Es válido saber pedir las cosas porque siempre en la forma de pedir va a estar el dar. Entonces, más allá del pedir y el dar de una manera respetuosa a la gente que está con nosotros, a nuestra familia, específicamente el día de hoy, es también poderle agradecer en tiempo y forma que gracias a su esfuerzo, a su ayuda, a su tiempo, a su dedicación, hemos podido dar un paso más adelante. Entonces, es importante siempre agradecer, dar las gracias. Y bueno, pues, es un excelente día para poder reflexionar en cuanto al tema, para poder reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo y echar un pasito para atrás para poder ser más agradecidos. Es gratis. La gratitud también es un valor y va de la mano. Va de la mano. Entonces, dar las gracias, pedir por favor y siempre mirar a los ojos es algo que nos va a sumar a todos en la vida. Nos deja más, nos suma más, ¿no? Entre nuestras riquezas, entre nuestro sentir, entre nuestras emociones, que un rencor, malentendido. A lo largo del tiempo, siempre la felicidad, pues nos va a producir cosas padres, emociones muy bonitas, pero más que eso, una motivación para continuar sumando al esfuerzo de los demás. Claro. Gracias, Chio. Gran tema como para reflexionar todavía mucho más. Es clave y en este momento en la vida de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestro país, doblemente importante. Claro que sí, pues sumemos esfuerzos. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana, cúbranse del agua o del sol, o protéjanse. Si Tlaloc se solidariza y sí, deja de llover un poco. Que se lleve la lluviecita para allá donde haga falta. Sí, caramba. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Muy bien.